Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos ahora preparados, listos para hablar de uno de los elementos más importantes de nuestro sistema PA de audio, que es la unidad de potencia, amplificadora de potencia. Siempre, bueno, es como nuestro punto inicial a la hora de armar nuestro equipo de sonido. Y bueno, pensamos muchas veces en el amplificador, nos fijamos muchas veces en lo que es la ganancia de potencia o qué tan potente es. Nos fijamos varias cosas, también el costo, por supuesto. Hoy en día, siempre a la hora de evaluar diferentes marcas y modelos, nos fijamos en el tema del costo. Hoy vamos a ver diferentes tipos de amplificadores. De acuerdo a su circuitería interna y al estilo con el que están manejados, pueden tener diferentes usos dentro del audio, pero diferentes usos de audio, y son catalogados de diferentes maneras. Vamos a arrancar con los amplificadores de clase A. Clase A es la primer clase de amplificadores que nos encontramos. En el tema del audio, bueno, hay un universo de posibilidades. Los amplificadores de clase A, bueno, por supuesto, cada clase tiene sus ventajas y desventajas. El amplificador de clase A, como cualquier amplificador, está destinado, vamos a marcar acá en una línea imaginaria, donde tenemos lo que es la onda de sonido. ¿No es cierto? Tenemos un pico positivo, un pico negativo de lo que es la onda, un esquema general utilizado en todo lo que es teoría de cómo se genera una onda musical. Esta onda, cuando ingresa al amplificador, tiene, por supuesto, un tamaño muy chico, que puede llegar a ser así, y el destino del amplificador es, como su nombre lo indica, amplificar esa pequeña señal proveniente de un micrófono, de un CD de audio, de diferentes fuentes de sonido que van a estar después destinadas a los parlantes, a lo que es el final de la cadena del audio. Entonces, esta amplificación requiere toda una técnica para que se pueda llevar a cabo. Los amplificadores de clase A trabajan con una circuitería que el circuito final trabaja tanto en el pico positivo como en el pico negativo, y tiene la característica que, aunque uno no esté enviando al amplificador una señal de entrada, el amplificador está consumiendo energía, está calentando y está teniendo tensión continua en la salida, en los bornes de salida. Eso lo lleva a tener un consumo eléctrico muy grande, a tener una disipación de calor muy grande y un bajo rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento, decimos que hay una relación entre lo que el amplificador consume y la potencia que entrega. Si un amplificador, por decir solamente números a modo de ejemplo, nos consume de la red eléctrica 1000 watts de consumo eléctrico, no de potencia, pero nos entrega a la salida de unidad de potencia, nos entrega 100 watts, acá tenemos una relación de un 10%. Bueno, los amplificadores de clase A tienen esta característica. Tienen un consumo alto y tienen una entrega de potencia chica en relación con el consumo que tienen. Pero tienen algo muy favorable en la escala de las ventajas. Y es que tienen muy poca distorsión. La distorsión es todo un parámetro como para hablar muy en detalle, pero es un ítem muy particular de los amplificadores y de todo el diseño de ingeniería que tiene el amplificador. Es un parámetro a tener muy en cuenta porque, por supuesto, la distorsión hace que después al oído se produzcan irregularidades en el sonido. Los amplificadores de clase A tienen muy bajo nivel de distorsión y se utilizan mucho en el audio de high-end, en lo que es el audio home, no para audio de DJ, sino para el audio home, donde podemos llegar a destinarles un espacio grande y no nos preocupa ni siquiera el consumo ni el tamaño, porque son muy grandes, calientan mucho. Casi el 80 o 70% del consumo que realiza ese amplificador no va a la potencia, sino que se disipa y se transforma en calor. Calientan mucho y son, bueno, amplificadores, como decíamos, grandes. Pasamos ahora a los amplificadores de clase B. El amplificador de clase B
tiene dos sistemas de amplificación. Uno para la fase positiva y otro independiente para la fase negativa. Esto se hizo así porque mientras uno está amplificando la fase positiva, el negativo está descansando, no está consumiendo, no está generando calor. Viceversa, es decir que con cada semiciclo de la onda, cada parte, llamada así, del amplificador está descansando y no está generando ni potencia ni calor. ¿Qué pasa? Esto generó que se tenga un rendimiento de relación de consumo y entrega de potencias un tanto mejor, pero genera una distorsión que se produce por acá, que se llama distorsión de cruce. Es una distorsión que se genera en el pasaje de onda sinusoidal, la positiva a la negativa. Entonces, los amplificadores de clase B tienen esa desventaja que llega a ser audible en ciertos aspectos. Entonces, bueno, la distorsión de cruce, de alguna manera, es la contraparte al menor tamaño y a la menor potencia. Después de aquí tenemos los amplificadores de clase AB. Los amplificadores de clase AB son una muy buena alternativa en cuanto a sus niveles de distorsión. Hay aquí un tercer, en los clase AB, un tercer dispositivo que amplifica este sector y que la distorsión por cruce casi no se genera. Es decir, que a nivel de distorsión pueden algunos amplificadores de clase AB rivalizar con los mejores de clase A, por supuesto con un tamaño más chico, con menor pérdida de calor y por consiguiente un mejor rendimiento. Esos son los amplificadores de clase AB. Hoy en día, para que te des una idea, en el mercado, la mayoría de los amplificadores destinados al audio, tanto audio home como audio profesional, pueden llegar a ser, dependiendo de la potencia que entregue, en clase AB. Pasamos a los de clase C. No te los voy a escribir porque la clase C es un amplificador que casi no tiene fabricación profesional. En el mercado casi no hay. Pasamos a la clase D. La clase D, que no hay que confundirse con la abreviación de digital, la clase D es un amplificador que tiene un rendimiento muy bueno. Es decir, que del consumo eléctrico, que decíamos antes en el ejemplo 1000 watts, puede llegar a entregar en la salida de los bornes una entrega de potencia casi de 800 watts. Tiene un 70-80% de rendimiento. Pero en toda la circuitería que se utiliza, tiene un problema con los agudos. Es un amplificador que tiene agudos muy pobres, no tiene niveles elevados de distorsión. Y este amplificador de clase D es en general utilizado para amplificar frecuencias bajas. Por arriba de los 10 kHz suele tener distorsiones muy patentes que se suelen escuchar. Entonces, el uso de este tipo de amplificadores está destinado a lo que son subwoofers o bajos para bandas musicales, para partes de bajo. Después pasamos, hay un tipo de clasificación de E, F y G, pero en general no tienen contrapartidas comerciales, no se venden, no se fabrican y están destinados a algunos para algunas ocasiones muy puntuales. Pasamos a la clasificación de amplificadores clase H. La clase H tiene una mejora respecto del AB, tiene una mejora en el que el clase AB, que ya tenía un dispositivo para evitar la distorsión por cruce y podía tener unos niveles de distorsión bajos, el clase H lo que hace es minimizar el tema del peso, minimizar el tema del calor y tratar de reducir en ciertas frecuencias las distorsiones del clase AB, que a su vez no es tan bueno como el clase A. Hoy en día te puedes encontrar en marcas muy buenas, por arriba de los 1200 watts, amplificadores de clase H. El clase H es, en lo que yo te diría, el amplificador profesional que casi puedes encontrar en cualquier marca. Ahora, algo que es muy importante a la hora de elegir un amplificador. El amplificador debe limitarse a hacer la amplificación de la onda de sonido sin colorear al sonido, es decir, sin ponerle nada agregado que sea propio del amplificador. Es decir, que tendría que amplificarnos todas las frecuencias de las agudas, medias y graves
por igual y tratar de sacarnos un sonido claro. Hay amplificadores que uno lo cambia y escucha de otra manera, que se comportan de otra manera y que tienen mejores agudos unos, mejores graves otros. Bueno, esos son circuiterías que tienen diferencias de acuerdo al fabricante y que no son todas iguales. Ingeniería en amplificadores las hacen únicamente las primeras marcas. Hay de toda la gama en el mercado que vos tenés de marcas, vas a tener que el 70% son copias de las primeras marcas y bueno, tienen un funcionamiento, un desempeño bueno, pero no son los que llevan, digamos, la punta de la tecnología a la hora de modernizar todo. Amplificadores, diferentes clases, tenés que elegir bien, es una unidad de potencia que es la columna vertebral de cualquier unidad de sonido. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao.